con Imanol Gacil. Imanol, derrota en el Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que ha demostrado, ¿no?, porque está en las posiciones cabeceras y todo el potencial que tiene. Sí, sí, una pena porque entiendo que la primera media hora del equipo es buena. Los jugadores hemos entrado como entramos siempre, convencidos de jugar de tú a tú al Real Madrid, de ganar el partido, y así lo hemos demostrado. Una pena porque ese gol encajado a falta de 10 minutos, ahí sí es verdad que nos hemos venido un pelín abajo y que el Real Madrid ha tenido sus mejores momentos, y luego también un mazazo el segundo gol. No obstante, el equipo no se ha rendido, no se ha venido abajo, y aunque se ha roto el partido, creo que antes del 3-1 hemos tenido nuestras opciones de empatar, y con eso no me quedo, ¿no? Una pena, que porque no lo hemos conseguido. Hay que estar acertados, y ellos evidentemente han estado más acertados de cara a gol. Comentas lo del acierto, quizás la clave del partido, ¿no? Porque la Real ocasiones ha tenido, ha generado y se ha encontrado con Courtois, que le ha salvado al Real Madrid. Sí, yo creo que incluso con el 2-1, como te digo, aunque se ha partido por momentos el partido, hemos tenido ocasiones clarísimas, ¿no?, para poder hacer el empatador. Pero bueno, como hemos dicho antes, hay que estar acertados. Hoy no ha podido ser. Bueno, a pensar en el siguiente, intentar mejorar todo lo que hemos hecho mal, en darle continuidad a lo que estamos haciendo bien, que entiendo que hoy una vez más, pues bueno, ha habido cosas positivas.